Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo por lo menos estoy intentando aprovechar un poco esta situación para subir más vídeos y compartir con vosotros análisis. Y en esta ocasión vamos a analizar el índice DAX, después de ver las semanas anteriores IBEX y Nasdaq. Bueno, el DAX es un índice que se está comportando dentro de Europa, no es de los peores. En Europa los peores son el IBEX y el MIB, pero bueno, comparado con los índices americanos, sobre todo con el Nasdaq, pues está por debajo. Si empezamos por el gráfico diario, gráfico de largo plazo, podemos ver una importante zona pivote que primero actuó de resistencia en el año 2000, 2000, 2007, 2008. Después el precio, el índice superó la resistencia y a partir de ahí vino actuando de soporte. Aquí en el 2014 y a principios de 2016. Y ahora de nuevo parece que desde ahí el precio está rebotando después de toda la caída debido al coronavirus. Bueno, ahora lo que hay que mirar, hay que dibujar toda la caída como un primer gran impulso bajista. Y el índice rebotó prácticamente entre el 38 y el 50% Fibonacci. Si pierde los 8.255, pues activaría un segundo impulso bajista. De momento está en tendencia alcista de corto plazo. Vamos a ver en gráfico diario. Aquí en el último vídeo del que hablábamos del DAX, comentábamos el doble suelo, bueno, doble suelo rectángulo, que al final se acabó cumpliendo. A partir de ahí, el precio hizo una estructura de primer impulso, superó los 10.155 y ahora mismo tiene un objetivo activado por segundo impulso alcista hacia los 11.007 más o menos. Que si os fijáis, coincide con el último hueco bajista que dejó el DAX. Es decir, ahora mismo en fase de rebote de corto plazo y de medio plazo bajista. Y también podemos marcar aquí una especie de triángulo que veremos por dónde rompe. Es un triángulo simétrico, bueno, casi prácticamente descendente porque esta directriz es ligeramente alcista. Veremos por dónde rompe. Normalmente los triángulos suelen romper en la misma dirección de la dirección previa. Es decir, en este caso, como estamos en fase de rebote, lo normal sería que rompiera por arriba. Además, tenemos un objetivo activado. Pero hay que tener cuidado si rompe esta zona de soporte sombreada amarilla. Aquí ya rebotó varias veces. Si pierde esta zona, pues habría que ser precavidos. Digamos que para la semana que viene yo estaría pendiente de esta figura. Si rompe por arriba, pues lo más probable sería seguir viendo alzas en continuación de la estructura Fibonacci. Si rompe este soporte con esta directriz y la media de 200 sesiones, pues creo que veremos caídas. Si me decís por qué escenario ha puesto, pues ahora mismo, evidentemente, por el alcista de corto plazo. Tenemos la media de 200 ascendente y un objetivo activado. Ahora, si pierde esta zona, como dije, pues ya no sería tan positivo en el corto plazo. Y en el largo plazo, pues hay que estar pendiente de este primer gran impulso Fibonacci. Si seguimos rebotando y la media sigue cayendo, digamos que la zona clave es el 61,8% de toda la caída, que viene siendo los 11.680 puntos, más o menos. Y cuando llegue el índice por ahí, si llega, hay que estar pendientes de a ver qué sucede. Lo normal es que desde esta zona caiga. Entonces habría que medir esto como un primer impulso alcista y veremos si después de caer desde aquí, si se frena en esta zona
y después supera los 11.677, o si en cambio pierde el 61,8% de todas las lo que lleva de subida, y el precio, en ese caso el precio lo más probable sería que fuera a testear estos mínimos, los mínimos del año, en los 8.255, y ahí veríamos lo que cómo hace, qué hace el precio, si reacciona al alza o si por el contrario pierde estos mínimos. Si pierde estos mínimos, pues ya se pondría muy peligroso porque activaría el segundo impulso bajista. Bueno, pues eso es un poco como la situación del DAX. Ahora mismo en fase de rebote de corto plazo, pero con este posible primer impulso bajista de medio largo plazo. Veremos qué sucede en próximas sesiones. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, compartid si os gustó, porque además este fue una faena, porque ya tenía el vídeo grabado y tuve que volver a grabarlo y a subirlo, pero bueno, hay que aprovechar que hay más tiempo debido a la crisis. Entonces siempre hay que mirar el lado positivo. Nada, pues un abrazo a todos y espero que os esté yendo bien, tanto a vosotros como a la familia.